Sí, ¿qué tal? Muy buenas a todos, acá el Capitán Pelotas. Continuamos con la pelea contra Fenrir, uno de los bosses, o el, digamos, el anteúltimo boss de este juego, que es Hellblade: Senua's Sacrifice. La verdad que este boss me la está haciendo bastante complicada. Ya en el capítulo anterior me tocó bastante los cojones. Y ahora seguimos en este capítulo con la pelea. A ver si logramos matarlo de una puta vez. Y no se ve un carajo, como ven. Por eso es tan complicado. Y ahora estoy moviéndome para todos lados a propósito porque no sé cuándo me va a pegar, cuándo no, no. O sea, no veo absolutamente nada. Bueno, ahí se ve que me pegó. Ahí me pegó otra vez. Y me cago en la... Otra vez me dio. Bueno, es medio complicado este combate. Porque justamente en un momento llega que no ves un carajo. Tiene como varias facetas el bicho. Esta fase es bastante fácil porque se ve, digamos, el... Tenés. No sé si me la pegó esa. Oh, ya no, esa no la vi. Bicho de mierda. Dale. Como que hay que esperar, siempre que pegue primero y después darle, porque como que tarda. Y más si tenemos el poder este de ir más rápido en el tiempo. Tomá. Y ahora... Hay que guiarse. Hay que guiarse por el sonido. A la concha de tu hermana. De casualidad, Opa. Toma, 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 toma. No, pero córrete de ahí. Ahí está. No sé dónde está ahora, no se ve una goma. Ay, ya me la puso, no sé qué carajo. Esta es la parte complicada que les digo, Porque yo me mantengo dentro de la luz. Y aún así se oscurece todo. Puedo creer, boludo. No, otra vez me la dio. Pero ahí es complicado, ahí es donde... ¡Pero a la puta madre, otra vez! Ven, eso es lo que les digo. Llega un momento que no se ve un carajo, no se ve un burro en un cuarto. O sea... Entonces no sabes cuándo carajo te está pegando. Entonces hay que estar moviéndose por un lado para el otro. Pero aún así logra pegarte igual. Es como una fase bastante jodida. No sé cuánto dura esa fase, pero es una mierda. Ah, bicho del orto. En este capítulo tengo que matarlo, no puedo ser que haga 30 minutos peleando solamente contra este bicho. Porque es un embole. Tomá, tomá, dale. Tomé, bicho de mierda. Corte. A ver, a ver. Ahí dentro todo. ¡Ah! Córrete, la luz. Y ahora sí, no se ve una goma. A ver, ahí está. No, no está, no lo veo. Me estoy moviendo desesperadamente. Bicho del orto, ahí tenés. Me la dio. Córrete.
Claro, llega un momento que se oscurece la pantalla y es inevitable el no ver. Y hay que moverse. Hay que prestar mucha atención a los sonidos también. You can hear. Hay que escuchar los sonidos para ver de dónde viene. Ahí. De casualidad no me la dio. ¡Ah, boludo! Ahora. Uy, cómo le pifié en esa, la puta madre. Pérdida de tiempo. Oh. Pucho de mierda. De casualidad fue esa, ¿eh? Otra más, otra de estas fases que no se ve una goma. Ahí enciendo la luz y te cago. ¿Y ahora? ¡Corte! ¡Corte! ¡Uf! Ah, le tengo que bajarlo ahora, no puede ser. Che mierda. Como que hay que mantenerse en la luz, pero el bicho este tiene la capacidad de oscurecer todo. No se muere más, boludo, este bicho. ¿Rote? Dale, dale, que esta es la nuestra. Vamos, vamos. Venimos aguantando bastante bien. Esta tiene que ser la nuestra. Ahí está. Ah, bicho, comete. Ole, comete esta, comete. Vengo muy bien ahora. Dale, morite. No veo un carajo. ¿De qué lado vine? Por allá, más o menos. ¡Córrete, boludo! ¡No! Me la recalzó. Toma. No. Estoy adivinando, muchachos, porque les digo que... Puta madre, no veo un carajo. Ahí está, acá está la luz. ¡Ole! Trencito chucuchucu. ¡Ah, boludo! Toma, come, ahí tenés. Morite de una puta vez, loco, es interminable este tipo. Este bicho. No, 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 a la luz. Uy, no te puedo creer. Levantate, dale. ¡Córrete! ¡Córrete! La puta madre. No me jodas. No me jodas. ¿Otra vez? No me da un respiro este bicho, no lo puedo. Este bicho ya me está inflando los huevos. No puede ser, estuvimos peleando no sé cuánto tiempo ahí recién. Ustedes lo vieron y... ¡Puta madre, bicho de mierda! Es difícil este, ¿eh? Y ahí me tira de vuelta. Oh, ya la moral la tengo, saben por dónde, ¿no?
autoestima. Dale, pegale. Espadita de grama al pedo. Tanta historia por esa espada y no es capaz de bajarlo el bicho este. Vamos, vamos. Qué casualidad, pues no lo vi a esa. Qué casualidad que no me pegó. Oh, sí, me pegó. No. Desperdicié esto. Ole. ¿A dónde vas? Del orto. Toma, come. Bueno, ahí le di una buena dosis, Toma, acá comes más todavía, toma, en plena acá. En la cabeza, ahí tenés. Ahí tenés, mira cómo te doy vuelta la cara de una espadazo. Morite de una puta vez, bicho de mierda. Ay, Dios, esta faceta es la odio. Ay. Ahí está. No sé si me la dio ahí, me pegó el mordiscón o qué, pero. De casualidad esa fe me parece, Vamos, vamos. Ahí está, correte, boludo. ¡Ah! Ay, te veo, ole. Se te veía, ¿ves que cuando se ve la cosa cambia? Ahora ya mejor no me agrando. Por favor, otra vez, no quiero perder ante este bicho raco. Quiero matarlo de una puta vez. Encima no tengo barra de vida para guiarme, cuánto me falta o algo. Es bastante frustrante el bicharraco este, porque no sabes si le estás ganando, si no le estás ganando, cuánto te falta, cuánto no te falta. Bueno, cuánto no te falta, qué me importa con saber cuánto no me falta. Lo que sé es que no veo una mierda. Uy, Dios. Sale fiambre para todo el mundo. ¡Vení para acá! Uy, cómo desperdicié eso, la puta madre. Puta madre. Es durísimo este tipo, no lo puedo creer, es el bicharraco este. No me quiero imaginar cómo es el boss final. Falta pelear contra Hela. Este es Fenrir. Para los que se preguntan. Fenrir. Bueno, igual lo voy a poner en el título, seguramente. En el título del video. Si no es que lo puse ya en el capítulo anterior. ¡Córrete, boluda! ¡Oh! Dale, bicho, morite de una puta vez. Ay, esta es mía. Toma. Come. No, córrete. Ahora come. Ahí tenés. Ay. ¿Qué pasó? Creí que lo había lastimado en serio, gravemente. Y por un mero momento creí que había terminado. Esta es la mía. Toma. ¡Toma! ¡Morite de una puta vez! ¡La concha de tu hermana! ¿Lo maté? ¡Lo maté! ¡Vamos, capitán! ¡Pelotas, carajo! No, lo maté un carajo, está ahí. Bueno, por lo menos pasé a esta instancia, ¿no? Me tenía re podrido ya. La cosa cambia.
Bueno, a ver qué dice. La gente se figura que el mal es una fuerza antinatural invisible y por eso se equivoca a la protección de los dioses. Pero el mal puede venir de la mano de los dioses. Puede venir de la mano que los dioses tienen detrás, una mano conocida, fría y cruel. Intentó enmendarla con sus rituales, la retuvo en aquel agujero. En ocasiones no sabía qué era peor, la oscuridad o el monstruo en el que se había convertido su padre. No podía enfrentarse a ambos. Ah, mira. Y partió así en dirección al único rayo de luz que aún alumbraba. ¿La bestia esa representaba el odio al padre? O sea, si se hubiera quedado no habría sobrevivido, pero quizás Dillion seguiría con vida. Lo siento mucho, amor mío. Salvará el alma de su amado, aunque esta vez no pueda salvar la suya propia. Sí, a full. Capturita. Obviamente le voy a poner spoiler. O sea, la voy a cubrir con manto negro por spoiler. Para que. Perdóname, Senua. Sé que ya no tienes motivos para confiar en mí. Pero créeme que te digo que mi misión era avivar tu odio. Hacerte odiar la oscuridad con tal fuerza que tu mente se concentraría en la misión. Claro. Ya que sin él, me temo que habrías tenido que abandonar esta vida. Sí, a veces el odio nos da fuerza para continuar, ¿no? Tenemos tanta fuerza que es una bronca tan fuerte que no nos deja abandonar. Mereces mirar al otro lado del velo de oscuridad. Está para capturita acá. Pero no. No encontré un buen ángulo. Ahora. A ver. No. A la mierda. Bueno. Muchachos, hemos derrotado a Fenrir por fin, porque ya me tenía los huevos llenos. Así que vamos a continuar con la historia y vamos a ver qué sucede. Aunque en realidad el bicho no terminaba de morir. Yo no sé si lo terminamos de matar, no sé si lo enfrentaremos más adelante. O si ahora el reto que nos toca es ir con Hela y chao. ¿Y acá dónde carajo vamos? Hay una escalera ahí. La puerta de Hela, dice. Como la puerta de Hela. I can feel Hela's gaze searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. Percibo la mirada de Hela en busca de secretos dentro de mí, secretos que ni siquiera. I'm here for Dillion. Si no, a recuperar a Dillion. Hay algo que me llama la atención, ¿no? Fenrir aparentemente representaba su odio contra su padre, o sea, representaba a su padre. Los demonios que ella percibía al enfrentarse a su padre cuando ella se quería. O sea, la mina esta en realidad es como si toda esta aventura fuese una mera representación de lo que la mina está sufriendo, que en realidad no es verdad. ¿Se entiende? O sea, todo esto no es verdad. La mina no es que esté ahí tampoco, sino que la mina está tan chiflada, pobre. Tiene tantos complejos y acá hay otro espejismo que hay que. La mina tiene tantos complejos y tantas cosas en la cabeza, tantos problemas, que es como que los ve representados, los ve reflejados en esos demonios. Al derrotar a Fenrir es como si hubiésemos vencido nuestro miedo a enfrentarnos a su padre, ¿no? O sea, o a nuestro padre si representamos en primera persona a Senua.
Esta aventura está muy buena, muchachos. Yo no sé si ustedes están siguiendo toda esta serie. Igual ya me parece que es medio tarde recomendárselas, o sea que digan, sí, está muy buena, cómprensela. Si ya se la vieron toda. Medio como que... ya no sé si vale la pena. A mí me pasa, por ejemplo, cuando veo gameplays de otros, me spoileo partes de juegos que no quiero, ya definitivamente pierdo el interés sobre ese juego. Es como que esa intriga, esa motivación por saber qué es lo que está pasando, ya te la sacaste. Entonces, a ver si es por acá, no parecería. Para el otro lado, a ver, ahí. Ahí. No. La puta madre. Ah, ahí está. Es un pedazo. Yo creí que tenía que abarcar todo. Bueno, listo. Por acá no podemos. Y por acá tampoco. Al parecer tenemos que volver. Parecería ser. Hay que seguir armando el puentecito ese, ¿no? ¡Oh! Hasta las bolas. Oh. Bueno, estos son facilongos. Behind you. Ole. Acabo de matar a un bicharraco. ¿Te pensás que tenés oportunidad, flaco? ¿Sabes del bicho que vengo de, vengo a pelear? ¿Vengo de pelear? Bueno, como sea, ya me entendieron. Vengo de pelear a un bicharraco gigantesco. ¿Te pensás tener oportunidad conmigo? Pero tómatela. Tengo la espada de Shazam, boludo. Shazam no tenía espada. La espada de Grayskull versus Star Wars. Qué sé yo, ya no sé qué estoy diciendo. Vamos a pelear contra todos estos. Me la calzó. Pero pará. Arriba, dale. Córrete. Córrete un poco. Uy, tenemos al de las hachitas allá atrás, eh. Ahora que me saco a este imbécil de... Saco esto. ¡La puta madre! No la vi. La puta madre. No la vi. Eso fue un descuido. Me confié demasiado. No lo sentía como una amenaza, sinceramente. ¿Y esto? Dale, vamos, vamos. Tenemos que hacer todo esto otra vez. ¿Cuánto vamos, eh? 24 minutos. Bueno, hago un último intento y si pierdo, corto y chao. Esperemos que no pierda, la idea es continuar. Así que voy a... No voy a perder. Voy a matarlos a todos a la garcha. Y vamos a dejar todo limpito para el siguiente capítulo. Y no aparecen los bichos acá. Tengo que armar el puente otra vez. Hay que hacer esto otra vez. Sí. Ahí está. Sí, que son boludos, lo acabo de hacer. Lo que pasa es que me mataron. No hay nada por acá. No. Bueno, ahora sí, a pelear contra estos bichos y a matarlos a todos de una puta vez, así dejamos todo limpito para el siguiente capítulo. Así que en esta pelea se corta el capítulo, muchachos. Gane o pierda, se corta. Ah.
Ah, vamos a ganar, vamos a ganar. Perdí la oportunidad de hacer foco. Ya estoy escuchando al del escudito, acá está. Tomá, comiste. ¡Córrete, boludo! No me pude correr. Behind you. A ver si me dejan. Corran. Tengo que salir de acá. Estoy atrapado. No me puedo mover. Bah, listo, chao, ya fui. Bueno, acá no puedo salir, estoy atrapado ya. Ah, anda la mierda. Bueno, corto. Un saludo, chao.